Noticias del Táchira. Sí, bueno, muy buenos días a todos los usuarios y usuarias de estos medios de comunicación. Queremos dar información, parte informativo al día de hoy, 19 de enero del 2016. Y bueno, mantener comunicado a nuestra población del estado Táchira en materia de seguridad ciudadana, de las acciones que ha venido llevando el gobierno bolivariano del estado en lo que tiene que ver en las políticas de seguridad ciudadana. En este sentido, quiero informar de que a lo que va desde el mes de enero del presente año, se han realizado distintas acciones policiales de manera coordinada y en conjunto con todos los organismos de seguridad ciudadana del estado, como lo son la Policía Nacional Bolivariana, la Policía del Estado Táchira, las policías municipales de San Cristóbal, Torbes y Cárdenas, así como el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas y otros organismos de investigación y de inteligencia que hacen vida y laboran acá en el estado. En este sentido, tenemos a la fecha de hoy un total de 181 personas que han sido detenidas por el accionar de los distintos organismos de seguridad, estas que estaban incursas en distintos delitos y otras en situación de flagrancia, así como la recuperación efectiva de 153 vehículos a la fecha y un total de 9 bandas desmanteladas hasta la presente. Noticias del Táchira.